Que aprende ustedes y compartimos lo que es este placer, el placer de los sabores. ¿Cómo les fue su largo fin de semana? ¿Cómo les fue en sus vacaciones, en la unión de las familias, en el día del niño, en el día del trabajo? este, Hay acontecimientos muy fuertes, ya lo sabemos, ¿no? Lo que aconteció muy fuerte para los jaliscienses este fin de semana con el camión, que desafortunadamente 18 personas de Jalisco eh, están en los brazos de Dios, siempre lo he dicho así. Y, y, con las familias vueltas en esta situación, que, que definitivamente a todos nos envuelve porque todos somos una familia y les mandamos nuestras oraciones también. Son cosas que suceden día con día, que así es la vida y que nos permite estar y otro día no estar, pero a nosotros nos toca seguir. Miren, que, que me, me, se me hace un nudo en la garganta platicar estas cosas, pero bueno una oración por ellos. ¿Estamos listos? Hoy vamos a platicar de la salud, hoy vamos a hablar de especias, hoy vamos a hablar de la nobleza de los alimentos nutritivos y vamos a hablar de eso que es el más allá, de lo que son el placer de los sabores, pero también la nutrición en tu cuerpo, que me parece fantástico poderlo platicar, porque no todo es la garnacha, no todo es el sabor, sino también por qué lo estamos comiendo y por qué lo estamos alimentando así el cuerpo. Quiero agradecer al equipo que hace posible este programa, Said en la producción. Gracias, Magda, el día de hoy que nos acompaña también en los controles junto con mi buen Omar. ¿Cómo estás? Amigo, vamos a comer un día. Hace falta también irnos a platicar. Este y pues ya hoy es martes, hoy es martes, estamos contigo. Hay sorpresas, hay regalos. Yo soy Mónica Ramírez, estamos transmitiendo por Zona 3 Noticias, en sus redes sociales, en Facebook estamos. Y síganme en mi página. Mónica Ramírez Locutora, comenzamos. El balance. Y en este balance, sí, es hablar de aquello que está frente a ti en los alimentos que tienes por la mañana, en los alimentos que disfrutas en una reunión, en los alimentos que tú preparas o en los alimentos que compartes con tu familia. Y en estos alimentos que vas a preparar está por ahí una canasta de frutas, de verduras, de productos. Eh, de especias de cereales, de nutrientes, de carbohidratos también, de carnes, de pescado, de pollo, de cuantas cosas podemos imaginar y podemos compartir y podemos unir y mezclar, pero saber en sí el ingrediente activo que tiene esa, ese producto que vamos a ingerir en nuestro cuerpo y que se va ahí por, por nuestros órganos y por nuestra sangre y por nuestras venas. Pues para mí es importante platicarlo y para mí es un gusto platicar el día de hoy. Ya lo conocemos, el doctor Gurú está con nosotros, quien es un sabio en los alimentos y que agradezco el que esté con nosotros. ¿Cómo estás, doctor Gurú? Bienvenido. Excelente, aquí tratando de pues dar una perspectiva sobre el tema de hoy que me dejaste de tarea. Tarea, ¿no? De las especias, realmente lo que ingerimos y, y esos ingredientes que podemos compartir el día de hoy, que incluimos para dar buen sabor el buen sabor de los alimentos es porque lleva cilantro es porque lleva pimienta es porque lleva cúrcuma es porque lleva pepitas es porque lleva cuantas cosas chiles o sea cuántas cosas no podemos compartir para crear un, excelentes sabores diferentes día con día quizá con un mismo un mismo una misma proteína pero diferentes especias no es un tema muy 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 largo muy largo eh, recordemos que durante mucho tiempo se hizo la ruta de la seda. Entonces hubo un intercambio que a nosotros nos llega después por, por el mestizaje, desde China e India, uh -huh. todo cruzaba hasta Europa. Entonces, así fue como fue un intercambio entre civilizaciones. Los reyes antiguos eh, daban de regalo semillas uh -huh. ¿no? para poder cultivar. Entonces, el sabor, y bueno, siendo más específicos, eh, esa definición me gustó de especie, substancia o extracto. Que se añade en poca cantidad a un alimento para darle más sabor o hacerlo más gustoso. Y que lo hacemos de manera cotidiana, pero a veces no le damos el valor del potencial de lo que realmente estamos, a de mí, verdad, a mí me recuerda agregando mucho a la receta. A un profesor de medicina familiar. ¿Sí? Él decía que la medicina familiar se instaura, para todos los que han ido a las consultas de este modelo de medicina familiar, que se instituye tanto en el ISTE y en el IMSS. La medicina familiar se, se instituye porque aparte de tener el componente genético, porque son parientes, ¿no? O sea, si es que sí. ves en una familia al tío, al sobrino, a la abuela, ves al nieto, todos ellos tienen, aparte del factor del componente genético, también la parte de la alimentación. Uh -huh. Entonces hay familias que, yo recuerdo eh, muchísimas personas, el picante, ¿no? En México está muy presente. Una de las especies que más se pone es... Los tipos de chiles uh -huh. y tiene su nombre, uh -huh. si es chile fresco, o si es que es chile seco, ¿no? y depende de la región que tú tengas. En México es muy característico. Uh -huh. Entonces, si tienes el, el factor de cómo se alimenta la persona, hay personas digamos, que les gusta mucho el café uh -huh. y esa parte de lo amargo es propio de una subcultura. Uh -huh. Tenemos el lugares. De café. Sí, claro, o sea, tenemos eh, lugares en la. Metrópoli uh -huh. y no únicamente aquí, ¿no? Sí. Muchísimas que son lugares para conversar y el café es parte esencial. Yo recuerdo muchísimas de las partes eh, laborales que usan el café como especie, realmente, porque lo usan para para cualquier eh, forma, ¿no? Hay chocolate sabor café, ¿no? <laughs> hay sí, sí, sí. alimentos pasteles. sabor café. también pasteles, café? no, o sea, muchísimas que son café. afines a un uh -huh. tipo y eso es lo que te quería comentar. Sí. Aquí en Ayurveda se maneja el, el dulce que bueno eh, tiene su nombre madura, picante que es catú, ácido que es amla, amargo que es kitka, salado que es lavana y astringente que es cachaya. Entonces, cada uno de estos sabores te da lugar a una, un tipo de afinidad emocional. Uh -huh. Las personas que gustan de lo dulce, su carácter es un poco más jovial, eh, les gusta más la actividad y demás. Las personas que son más de café, es, ese sabor se orientan más hacia lo racional, ¿no? un poco más hacia lo amargo. Su carácter, de hecho, puede ser hasta está muy duro. ¿no? Tú entras a lugares donde estén conversando y demás, eh, su, su afinidad por ese sabor. Y, bueno, los del chile, todo, todo lo enchiloso, tiene eh, nosotros en Ayurveda le llamamos lo rayásico, lo dinámico. ¿no? Personas que están siempre uh -huh. fuertes, ¿no? rápidas, uh -huh. respuestas rápidas. Digamos que acelera el metabolismo y el ritmo de la sí, vida mucho. en el momento. O sea, no, nos despierta, nos activa. Sí, uh, yo recuerdo mucho una de las costumbres que hablaban de los niños, ¿no? que cuando tenían una bronquiolitis demasiado impactante que no podían se asaban los chiles en las comunidades. Entonces el efecto que tiene eh, no únicamente así sino también terapéutico, ¿no? no, no únicamente terapéutico. Sí, claro, estás sacando la, la flema y había varias costumbres que usaban los chiles de determinada temporada del año, ¿no? en la primavera para poder sacar todo lo que eh, la flema que uh -huh. estaba en el pulmón. H hablamos de especies que son expectorantes. Sí, claro. Y bueno, aquí no es que quisiera sacarlo, uh -huh. <laughs> ese librito. ¿Sí? Eh, viene una perspectiva sobre también otro tipo de. El término especia, bueno, hay que entenderlo que es eh, importante decir que ahí es donde tienes el valor terapéutico. O sea, yo recuerdo mucho el té de yogi, no es que de los que nos están escuchando lo conozcan, pero es una mezcla de clavo, canela, pimienta, el jengibre. Y el cardamomo. Ok, ¿ese para qué funciona y cómo lo hace. El té de yogi, bueno, tiene función sanguínea. Uh, se hace en un litro de agua. Para todos los que nos están escuchando, que quieran anotar la receta. Sí. Pones un litro de agua, una cazuela que te quede, bueno, amplia para que pueda hervir. Y el propósito es que ese litro de agua se consuma aproximadamente la mitad. Hay gente que lo quiere uh, más espeso, que es menos de la mitad, y se deja a fuego lento. Entonces se ponen 20 clavos, 20 canelas, 20 gramos de canela, ¿eh? 20 eh, Cardamomos, que aquí no es muy conocido el cardamomo, sí. pero es una semilla... Pero es rico, fuerte, pero... Es bueno, sí, eh, ¿eh? en el abaso son como varios puestos ¿no? que lo tienen. Pero para sí. quien no conozca el cardamomo, es, es una especie que tiene, eh, así como tamal, la hojita externa, y por dentro tiene unas pequeñas bolitas. Sí. Entonces cada una de esas actúa también a pulmón. Oh. Espectorante y demás. 20 cardamomos, 20 clavos, 20 canelas, 20 eh, jengibres. 20 gramos de jengibre, que en este caso el jengibre es para la sangre, es de lo mejor que hay. Bien. Ajá, y pimienta, pimienta Ajá. negra. Hay algunos que le agregan té verde al final. Y bueno, digamos que lo que va a hacer estas especias es que van a sacar su consistencia. ¿no? El clavo tiene un efecto antiinflamatorio enorme. De hecho, el tip que, que queríamos darles hoy, que estaba pensando y dije, bueno, ¿cómo lo relacionamos la especia? El clavo tiene una forma de poder eh, desinflamar. Entonces, muchísimos de los problemas que hay actualmente son por inflamaciones crónicas. Este movimiento de la falta de condimentos, de, de no usar eh, una conciencia al comer, lo que le llaman el, el fast food. Que es, fast food. Sí, o sea, diciendo, comida rápida. Comida rápida sí, de es, lo que sea rápido y a que siga el día. Y una cultura, ¿no? Que en me parte llene y punto. Sí, y a veces no se toma en cuenta lo que se está comiendo cosas que son ultraprocesadas. Exacto. Entonces, pues uh, tienes ahí una cultura que tan rápido, tan rápido, que la reper la repercusión en la salud, ¿no? Que tienes de productos ultra refinados que no aporta nada con este pretexto de, la de no tener fibra ni calorías, ¿no? Hubo movimientos en los 90 ¿no? Y 2000s que la, la falta de calorías era lo máximo y no es necesario eso. De hecho, te iba a mencionar para toda nuestra audiencia: hay un libro que se le recomienda que se le llama La grasa no es como la pinta. ¿no? A la grasa se le ha puesto muchas eh, consecuencias, pero se ha derivado en otros grupos. Entonces, en el, hay una especie que se usa mucho en este tipo de comida ayurvédica y que quiero hacerles el énfasis: es el gui. El gui es materia clarificada. Así es. Entonces, el gui tiene una función que en ayurveda se le llama preservar la, la conciencia. A veces las personas que son muy delgadas empiezan a perder grasa y a quemar rápidamente. Y eso tiene una repercusión a, a nivel del sistema nervioso central. Siempre he dicho que la grasa es importante en el cuerpo. Definitivo, sí, ¿verdad? El punto ahí es cómo la obtienes. Exacto. ¿De, ¿no? ¿De dónde sea, la obtienes? Aquí hubo una cultura, mucho de la manteca, uh -huh. que bueno, en los tiempos en los que se hizo la manteca, no tenía tantas hormonas. Pero recordemos que, que en la grasa están las hormonas. Entonces yo recuerdo a a haber atendido partos de, mi récord fue 11 años una, una mujer que tenía ya características desarrolladas por la manteca y por la forma de ingerir las hormonas ¿No podemos después del corte comercial compartir cómo podemos hacer nuestro propio guí? Claro. Desde nuestro hogar y, y además yo quiero saber ustedes cómo están el día de hoy es decir, hay veces que estamos inflamados de la pancita, ¿verdad? o tenemos los pies muy hinchados, las piernas, los brazos y muchas veces este hinchazón no significa que comes mucho simplemente es la combinación de tus alimentos es decir qué estamos ingiriendo para provocar que los órganos internos estén inflamando y tiene que ver con este poder de los alimentos que no estamos ingiriendo de manera adecuada o no los estamos combinando como deben de ser hay productos eh, o alimentos aunque sean naturales que no se pueden compartir entre unos y otros también eso lo vamos a reflejar después del corte comercial quiero saber cómo estás hoy de salud te pasa algo te sucede algo mucho la memoria, eh, te sientes fatigado, cansado, andas muy estresado, haznoslo saber. El día de hoy está Doctor Guru con nosotros, estamos en Zona 3, estamos en el placer de los sabores y lo estamos compartiendo a través de Zona 3 Noticias Facebook para que en este momento te vayas al Facebook y veas la cabina, pero para participar, 33 18 80 dieciocho 41, 33 18 80 y 41, y vamos a regalar una consulta tuya, ¿verdad? Al WhatsApp 3320370027. No, pero va a ser en el WhatsApp de zona 3 ah, y ¿sí? al final lo pasamos como a vos. quien gane tu WhatsApp por, para que realmente participen uh -huh. y en la pantalla reflejemos quién es el ganador. ¿Estamos de acuerdo? de acuerdo? Antes, compárteme tu página, por supuesto. Bueno, aquí también, como me hicieron, sacamos redes sociales. Guru Calza <laughs> en YouTube. ¿Cómo? Uh, Guru Calza con K-H-A-L-S-A. Calza es pureza. En, ok. En, eh, Gurumuk pero Guru Calza eh, y ya también me sacaron un TikTok muy estamos bien. subiendo TikTok y Guru Calza 98, pero ya ahora sí en Instagram y en Facebook muy bien vamos a un corte regresamos con más Así es. el balance 12 del día con 22 minutos totalmente en vivo y agradezco de verdad la compañía de ustedes. Somos un equipo, somos amigos, somos... Eh... El placer de los sabores, ¿cómo están mis amigos de esos sabores increíbles? Tu antojito de hoy, el sabor de hoy, ¿cuál es? ¿Cuál es el ingrediente activo que no dejarías de tener cada día? De, ¿Sabes qué, Moni? Sí, pero a mí me encanta con algo de limón. ¿Sabes qué, Moni? Sí, pero yo sin probar los alimentos ya le estoy poniendo sal o pimienta. ¿Sabes qué, sí, Moni? Pero a mí me encanta, de verdad, un poquito de picante. O sea, de verdad, yo conozco y tengo muchas amigas y amigos, familia de... Si no tienen un poquito de chile o algo, híjoles, como que no les saben los alimentos. En ustedes, ¿cuál sería? O Sabes que sí, pero tiene que haber un postrecito. <laughs> de esos antojos que, que están, son una maravilla. WhatsApp 33 18 641. Buenas tardes. Excelente programa. ¿Podrían apoyarme en pasarme la receta del yogui y, y, o algo así, por favor? La que comentamos en el primer bloque. Rep repetimos rápidamente los ingredientes sí, para se seguir ponen con el tema. Cinco especies. En un litro de agua. Cinco especies. El, son veinte clavos, veinte uh -huh. canelas, veinte cardamomos, veinte gramos de jengibre y nos falta uno. A ver, pimienta, clavo. Cardamomo. Canela y cardamomo. Así es, 20. buenísimo. Yo comí hasta chicle de cardamomo. Sí, el cardamomo es de las especias que más sirve para pulmón. Ajá. se recomienda sobre todo para personas que sufran de la, lo que nosotros llamamos la energía tóxica de, del pulmón que es la tristeza si alguien siente que está eh, con tristeza por esta ciudad ¿no? por todo el vaivén urbano uh -huh. eh, puedes utilizar sobre todo pimienta canela y el cardamomo son muy buenos para pulmón muy bien muchas partes de la respiración la, las personas que más les agrada que es lo que queremos leer. Nosotros tenemos tres modalidades: ¿no? que es pita, bata y capa. Hablamos de los cuerpos eh, densos, los cuerpos musculosos, que son las pasionales, y los cuerpos delgados, ¿no? que es. Capa. ¿Y ellos qué son? Cada uno refleja una función de la materia. Entonces, los cuerpos que son anchos, gruesos, esas son las partes materiales. Después tenemos la parte dinámica, que es la parte deportista, ¿no? que ahorita lo quieren como poner de modelo, uh -huh. pero también tienen sus enfermedades: ¿no? los, los musculosos, uh -huh. que es la modalidad de la pasión. Entonces, hablando de las especies de México, que decimos de lo, del Chile, eh, nosotros tenemos una modalidad de la pasión que se llama pita, con textura gruesa, musculo, mus, eh, mucho músculo, piel por lo general a exposición solar, eh, el cabello es fino, no muy abundante, tendencia a la calvicie, eh, normalmente canas, prefieren el frío, transpiran mucho, son cuerpos sudorosos. El vigor sexual es intenso, son propensos a las diarreas o evacuaciones regular, duermen y se despiertan con facilidad, apetito intenso por el fuego, gustan de comidas jugosas, dulces, cremosas, sanas, aprenden con rapidez y tienen memoria a largo plazo, toman decisiones rápidas, eficientes y ordenados, son perfeccionistas, regulados y buscan el éxito, fácilmente irritables y con mucha resolución. Estamos hablando del tipo de cuerpo. Nosotros estamos hablando de la modalidad de la pasión, que es eh, rayásico, la dosha, y es el carácter pita, es el, la característica del fuego. Entonces, para los que están, están escuchando, si es que uh, conocen algún vigoréxico de gimnasio y demás, sepan que tiene su forma de ser, su función de transformar, pero también tienen que cuidar mucho su corazón, como es muy rápida su reacción. El corazón es lo principal. Y todas esas características son las que podemos encontrar con alguien que Ajá. ejercita mucho su cuerpo y que es musculoso a la vez. Exactamente. Eh, mm. Hay una tendencia de querer decir que este dosha es el más saludable, pero también hay que cuidar su, el sistema circulatorio. Sí, porque luego hay deportistas que de un de repente les dio un infarto. Sí, es el, el caso de clásico, casa. ¿no? De los futbolistas y de. Y otros deportes también. Sí, eh, recordemos que el corazón tiene una función. De satisfacer, ¿no? La sangre en el cuerpo. Uh -huh. Entonces, el gasto cardíaco cuando aumenta, nosotros tenemos esta modalidad. Uh, las especies que prefieren este tipo de modalidad son mucho los chiles. Todo lo que cause esa, esa uh, reacción, ¿no? Al saborearlo. México es mucho de eso, es mucho de reacciones. Uh -huh. Y hay uh, muchísimas cocinas que promueven, ¿no? El poner chiles de todo tipo, ¿no? Desde los chiles muy inocuos, como el chile para el chile relleno, ¿no? hasta chiles piquines, ¿no?, o demás, o como lo que acabas de mencionar, ¿no? Si es que a mucha gente no le sabe, pero es por eso, por la reacción que puede llegar a tener. Uh -huh. Aparte de la modalidad de la pasión, tenemos la modalidad de la bondad, que se le llama bata, y, y es, eh, son personas delgadas, les cuesta mucho aumentar de peso corporal, lo pierden y lo aumentan fácilmente, comen poco, eh, la piel es seca, el color oscuro, son propensas a la psoriasis, la parte de la piel. ¿A la psoriasis? Eh, sí, en la parte de bata. Sí eh, no sudan mucho, eh, prefieren eh, climas cálidos, cabellos secos, quebradizos, generalmente de color oscuro, su vigor sexual puede ser variable, son buenas para la comunicación, hablan muy rápido, tienen memoria rápida y eh, escasa a largo tiempo. No recuerdan muchas cosas. tienen decisiones a tomar decisiones con mucho temor y a veces hay indecisión. Y en sus apetitos psicológicos son activos, creativos, curiosos, indagadores, optimistas. A veces pueden eh, fluctuar mucho, ¿no? este Porque estamos hablando de la, la parte del aire. Uh -huh. Entonces, la característica del aire es que tiende a la movilidad. Esas personas que ustedes ven que no se cansa y anda para allá moviéndose de todo, su constitu constitución delgada uh -huh. es esto. Y esas personas. Como viento, ¿no? Va, exactamente, vienes, todo, muy, dinámicos. Energía, muy dinámico. Muy dinámico. No, no se casan, no hay sobrepeso. Sí, los que nos están Pero escuchando... Dices que, comes, que comen muy poco. Sí, uh, sobre todo lo, lo procesan y son muy selectivos. Uh, para eso se les recomienda muchos de los sabores como las verduras y las frutas, son los que prefieren. Estos. Ellos prefieren más las frutas. Sí. de verdad que está súper interesante el tema, estoy como tú, Adriana. Me tienen muda con el programa de hoy yo también. De verdad que es, esto es un aprendizaje. Porque los sabores precisamente estamos hablando de eso, de lo que ingerimos, de los ingredientes, de los activos, de, de este gusto, pero también de las características de las personas, por qué algunas personas gustan de ciertos alimentos en comparativa a otras. Sus características emocionales y físicas y de vida, pues. Sobre todo son las funciones de los elementos. Sí, totalmente. Entonces, eh, lo, que hay que, lo que hay que prevenir en este caso es que las personas que, bueno, tu auditorio tiene de los tres, ¿no? Entonces, si ustedes la, se sienten identificados... es hermoso. Si se, se tiene, si, todo. Se, se tiene eh, alguna identificación, que ustedes digan, mi cuerpo es más delgado. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo tengo más aire. Tenés que cuidar mucho la parte psicológica, ¿no? porque como son tan aire, a veces tienden a estar sumamente activos, el mundo de las ideas, las formas, ¿no? y la comida a veces pueden malpasarse. ¿no? En cambio, si es que una persona que es fuego y no tiene suficiente alimento, entonces se puede irritar. Son características de cada uno. Y las personas que tienen... El fuego son los corpulentos, ¿verdad? Son los pasionales. Me decís. Sí, la parte del fuego sobre todo se le caracteriza por la parte muscular. Oye, ¿qué pasa con las personas llenitas? Esa es el, la modalidad que nosotros le llamamos capa. Corpulentas, proporcionadas, huesos grandes, acumulación de tejidos. Son propensas mucho más a perder peso con dificultad y lo ganan muy fácilmente. Se broncean con facilidad, son tibios su cabello es abundante, graso, sudan de forma constante pero moderada, duermen fácilmente, les cuesta mucho levantarse, parsimoniosas, ¿no? o sea, aquí en México le decimos esta parte de lo modorro, ¿no? Que, que prefieren estar, Ay, no sé, modorro. Ajá, exactamente, lentas serio. para hablar, memorias a largo plazo, pero aprenden también de forma lenta, es la característica de la materia. Entonces, eh, cuando tiene un aprendizaje, tal vez no lo aprenden rápido, pero una vez que lo aprenden se, les se queda. queda exactamente demora Aunque a largo sea plazo más difícil aprenderlo, se pero es no esfuerzan es una... eh, poco la evaluación es lenta pero regular emotivas y sentimentales no les agrada el clima frío ni la humedad toleran muy bien los ayunos prolongados son de buena salud introvertidas afortunadas y disfrutan acumulando riquezas son las personas que normalmente la parte material están muy pendientes ¿Sí? digestión ah, pero, pero les gusta cómo o sea Sí. Acumular riquezas. Sí, en el fuego. Es decir, es como, sí, la acumulación. Apegados a las cosas, ¿apegados a qué? O, o, pues sobre todo, eh, están muy conscientes de sus necesidades. Uh -huh. Entonces, la parte material están diciendo, bueno, voy a hacer esto y qué voy a ganar, ¿no? Entonces, la parte material de eso se encarga, de darle estructura a los proyectos. ¿Y, son y, las, y ahí en el proceso de sus alimentos qué habría? Eh, eh, son las personas de, que más comen. Estás hablando de entonces de, de sí. Sí, uh, soportan mucho el dolor, indulgentes, respetuosos, pueden ser a veces muy codiciosas. Son personas que pueden preferir alimentos, son las que se les conocen para los buffets. Ajá. No les gusta que les pongan un límite en la comida, ¿no? porque su cuerpo, eh, como es material, normalmente tiene mucho más requerimiento. Entonces, uh, es muy, muy eh, dado a que esas personas tienen que cuidar mucho la digestión. Son las que más eh, sufren de estreñimiento, problemas digestivos. Supongamos, en la parte médica, eh, los divertículos, o sea, el intestino, mientras tú más le das de poder de comer, más se enlonga, ¿no? Entonces, o Se agranda. Sí, claro. Entonces, el cuerpo grande, Ajá. como tiene un requerimiento grande, normalmente todo es grande, ¿no? Requiere Hay, más. Sí, uh, si ustedes ven a, a alguna casa de ese tipo de personas, uh -huh. los, las puertas son grandes, ¿no? Todo es grande, porque es porque es la parte material. Y eso es la parte que se conserva. ¿no? Yo, 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 yo quiero seguir platicando y por supuesto después del corte estamos contigo, doctor Guru. Claro. Apenas está comenzando este tema porque de aquí vamos a profundizar realmente a decir las cosas como son y crudas como es. ¿va? Sí, o sea, la ayurveda no, no hace ese tipo de en miramientos. En caso de desbalancear todo esto en el día de es que dejo de comer o es que como demasiado las repercusiones físicas que podemos tener. Y, y el proceso de las emociones y los alimentos. Voy a un pequeño corte comercial. Antes, eh, quiero que sigan eh, las redes sociales, Zona 3 Noticias, estamos por Facebook, pero para participar por esta consulta con el doctor Guru es en el WhatsApp de Zona 3, 33 y 641 Lo repito. 33 18 87 641, dinos qué te adolece. En este sentido, sabes que Mónica, este, me... acabo de dejar las llaves aquí y al minuto no sé dónde las dejé. O sabes qué me cuesta trabajo levantarme, o sabes que yo sí me siento inflamado o ¿Cuál es tu situación? Realmente no la sé yo, pero hoy lo compartimos entre amigos. 33 6 641 Agradezco los comentarios, agradezco la participación. Eh, Luis Alonso, Mónica, como siempre es un placer escucharte a ti, tus eh, panelistas. Es muy interesante. Bendiciones, bendiciones también para ti. Muchas gracias, Luis. El programa lo hacemos todos. Siempre he dicho que el placer de los sabores somos todos juntos. Eh, buenos días, ¿qué tal? Um... Tuvieron un programa con los niños hablando de mascotas. Eh, creo que me gané un paquete para mis mascotas. Lo vemos con el productor, revisamos este WhatsApp, el proceso para recogerlo. Te van a mandar el link, te va, le vas a mandar lo que te envié, el ganador del bono. El bono te lo mandan a tu WhatsApp. Eh, no sé si ya lo recibió, pero revisamos que lo tengas en tu celular. Terminación 1615. Vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos con más. Contigo, gracias por la aceptación, por sus comentarios, por interesarse en los temas interesantes eh, que procuramos y queremos hacer junto con ustedes, escuchándoles de verdad el interés que tienen en estos temas. WhatsApp 33 18 87 641 para que participe por la consulta con Doctor Gurú, donde podrá realmente tener una charla con ustedes, ya sea en videollamada o personalmente, ¿verdad Doctor Gurú? Oye Doctor, además si ¿sí me están pidiendo tu WhatsApp o tu teléfono para tenerlo registrado, ¿cuál es tu teléfono? 33 20 13 00 27, repito 33 y tres veinte WhatsApp y cuál es tu red social si la puedes repetir porque sé que la estás inaugurando en YouTube sí ya hemos subido unos videos Guru Calza con K H Guru Calza en uh, ¿Con Facebook K? con K Calza es pureza en Gurumuki entonces K -H, K H A L S A Calza Guru Calza Facebook in, uh, Instagram YouTube y TikTok muy bien, terminación 4105, no sé quién seas, pero dice que excelente programa, se ha aprendido mucho, felicidades, ojalá que nos den el nombre ustedes para poder, los vamos a ir registrando en el WhatsApp, ¿te parece bien productor? A las personas que todavía no tenemos con su nombre para que queden por ahí ya todos participando. Seguimos con este tema súper interesante de los alimentos, de las especias, de aquellos ingredientes que tenemos y esos sabores que con poquito tenemos para potencializar los ingredientes de día a día y para generar diversos sabores, ¿no? Tanto... Hay gente que le gusta dulce, amargo, salado, eh, balanceado, picante, pero que no pueden faltar a los alimentos y que hace que pueda variar la receta como tal, estilo hindú o estilo mexicana o estilo europea o estilo argentino. O sea, de verdad varía todo, ¿no? Lo primero es saber la constitución. La constitución del alimento. Y, sí, sobre todo la propia. Porque, uh -huh. bueno, lo que acabamos de decir acerca de los doshas, o sea, la parte material, la parte pasional y la parte de conciencia. Aquí tenemos lo que equilibra, si es que ustedes ya se identificaron como son personas delgadas. Ajá. Los condimentos e infusiones de hierbas calientes, los aceites vegetales, los azú azúcares, la canela, la mostaza, el orégano, la salvia, la albahaca, la nuez moscada, la cúrcuma, el comino, el anís, el clavo de olor, el azafrán, el jengibre y el perejil, cerezas, naranjas, plátanos, aguacates, melón, uvas, coco, mandarina, papaya, frambuesa, durazno, lentejas. Nueces, avellanas, almendras, espárragos, zanahoria, rabos, camote y betabeles. Todo esto les equilibra a las personas delgadas. Todas las personas que tienen músculos largos, peso uh -huh. eh, y altura, eh, lo que nosotros le llamamos los flacos. Uh -huh. Ese es el, Una persona parte. flaca se va a identificar con estos alimentos que le van a caer muy bien. Y todos esos alimentos le ayudan a su constitución. Las personas que ya dijimos pita, que son musculosas, que uh -huh. son eh, el elemento fuego, lo equilibran los alimentos dulces y amargos y astringentes, uh -huh. aceites de girasol, de oliva, azúcar mascavado, la miel, la fructosa, la miel de caña, la melaza, las frutas dulces, maduras, ciruela, mango, melón, aguacate pasas, higos, peras, granadas, cerezas, guindas, coco, sandía, uva, arroz blanco, trigo, avena, cebada, chícharos, lentejas, tofu, apio, coliflor, espárragos, coles, lechuga, papas, camote, pepino y calabaza. ¿Y todas cómo estas, cambia, eh? Todas esas personas que tienden a ir al gimnasio, que son de reacciones rápidas, ojos grandes, que se identifican con un fenómeno irregular en su actar. Aquí en México le decimos que se, se agarran vuelo, no, uh -huh. tienden a, a estar por pausas, no, uh -huh. Así, van y después eso es el fenómeno del fuego que tiene la irregularidad de sus emociones. Y por último tenemos la parte material. Entonces eh, las personas que son anchas, gruesas, pesadas, el, el gui en pequeñas cantidades, la miel, el maíz, el mijo, la quinoa, el centeno, la cebada. Los higos las pasas granada, fresas, cerezas, manzanas, guindas, albahaca, el comino jengibre, mostaza, cúrcuma, pimienta, cilantro, tomillo, garbanzos, habas, espinacas, coles, zanahorias, lechugas, chícharos, brotes germinados, alfalfa soya, berenjenas y chiles picantes. las personas que tienden a comer mucho son más de cantidades enormes. La cúrcuma es esencial para esas personas, sobre todo para las articulaciones, porque como desplazan mucho el peso. Es importante que puedan reestructurar su organismo. Ok, la cúrcuma como tal es tan recomendable en todos lados. Sí, ¿Cuál es la mejor la... manera de ingerir el cúrcuma? Porque muchas personas es que me sabe fuerte, ok. ¿De qué otra forma lo podemos ingerir? Que no sintamos tanto ese sabor tan fuerte, pero que nos nutra y que nos guste. Porque sí, ¿qué hablamos uh, de sabores. La cúrcuma se consigue aquí en Guadalajara en dos formas hasta en básicas: el polvo. Ajá. El polvo es la más común. Sí. Para empezar y acostumbrarte al sabor, porque es un sabor muy fuerte. Uh -huh. eh, recordemos que eh, para secar ese polvo, la raíz se seca y ya se transporta. Entonces puedes conseguir kilos y kilos de cúrcuma en polvo. Yo recomiendo más la fresca. La cúrcuma fresca es pariente de la zanahoria. Tiene su núcleo radiado en el centro. Pero esta raíz también tiene su función de betacarotenos. Es muy semejante a la zanahoria. Nada más que la zanahoria la especializaron mucho en en que fuera grande, y la cúrcuma no. La cúrcuma es muy concentrada. Entonces, la cúrcuma fresca se pone en agua. Primero hay que ver qué tanto la toleras. Si la toleras, puedes hacer un, un jugo de cúrcuma, ¿no? O sea, la, la pones, la cocinas, y con eso, hasta la puedes comer. En la forma más común que la encontramos normalmente es en la paella. El arroz se le puede poner cúrcuma. También, eh, bueno, en los cereales hay muchas personas que se hacen mezclas, ¿no? De cereales, como de cebada y demás, como avena. Pero... La cúrcuma lo que va a hacer es que va a impregnar su sabor a cualquier cosa. El arroz con cúrcuma es muy, muy puesto. Uh, para otros que les gusta mucho el arroz, tal vez conocen el curry. El curry, su base es la cúrcuma. El curry sí le ponen otras especies aparte. Pero la cúrcuma, digamos que es uno de los revitalizantes para el yoga, nos favorece mucho en articulaciones. Todas aquellas personas que han visto que se empiezan a estirar más, la cúrcuma es una persona que, si la consume, va a tener muchísima flexibilidad. Articulaciones y músculos le da esa característica. Eh, eh, ¿Cómo hay ingredientes que eh, en regiones o en otras culturas o en otros países el cúrcuma es un alimento de todos los días y muy de familia? Sí, y aquí no está muy arraigado en, al menos en nuestras raíces cuando yo era niña y cosas así. No se acostumbraban a este tipo de ingredientes. Ahora con más estudios y más expansión de los alimentos y conocimiento de lo que existe en distintas partes del mundo para compartir y, y, y aprender de las demás culturas, estamos incluyendo en el alimento mexicano lo que es la cúrcuma. La cúrcuma tiene un especial uh -huh. apartado porque es un reconstituyente. Uh -huh. Entonces para todos aquellos que están en la edad reproductiva, nos están escuchando. La cúrcuma para antes y después del acto es un reconstituyente que favorece tanto al hombre y a la mujer. Mira. Entonces, uh, textos tántricos es, uh, uh, se recomienda que se hagan la parte de la comida. ¿no? ¿Cuántas cosas podemos aprender? ¿El ghee ¿Cómo se hace? El ghee uh, se clarifica la mantequilla. Mantequilla clarificada. Exactamente. ¿Qué hacemos? Se calienta y todo lo, el a desecho ven, ¿qué, que salga. ¿Cómo? Uh, cualquier cazuela. Ajá. Se pone una cantidad. Yo recomiendo que empiecen con unas tres o cuatro. Uh, Barras, que es lo más común de usar, y conforme se va calentando, va sacando una excreción. Entonces se, se segrega, pero el gui es súper útil para el sistema nervioso. Muchísimos de los problemas que tenemos actualmente por estrés, por uh, esta parte urbana, el gui lo equilibra. Entonces, una persona que está constantemente uh, comiendo esta comida, que no, no va a influir significativamente en es todos es decir, los. Es vamos a disolver la mantequilla, se va a calentar. ¿Y de ahí qué es lo que extraemos? Se va a extraer el exceso, porque empieza a, a dividirse. ¿no? Uh -huh. Entonces, la parte que quede al final, o sea, porque se van a separar, ¿no? Una parte se va hacia abajo, otra parte se va hacia el medio. Lo más líquido, uh -huh. ese es el gui. Lo más líquido. Exactamente. Lo otro lo, lo, lo quito y... Sí. ¿Y lo no puedes usar sirve. para otra cosa? ¿Cómo para qué? Pues sirve para la piel, sirve ah, para... Mira. Sí, claro. Eh, eh, todo lo que es grasa... Recordamos que nosotros realmente nuestra piel es grasa. Uh -huh. Entonces eh, tenemos eh, a veces este mito, ¿no? De que únicamente la alimentación es para alimentación. Y lo que queda líquido es lo que voy a conservar. Exactamente, y ya en con eso. Sí, lo agregas lo agregas a cualquier tipo de comida que tú desees. ¡Qué maravilla! Vamos a un pequeño uh -huh. corte comercial. Seguimos con ustedes. Esto es el placer de los sabores cada martes de 12 a 1. Síganme en mis redes sociales, me encantaría Mónica Ramírez Locutora y Mónica Ramírez Locutora, también estoy en Instagram, obviamente son las Tres Noticias, estamos en Facebook, ya compartí este programa del día de hoy en mi fanpage Mónica Ramírez Locutora. Estamos con ustedes, estamos en vivo. Regresando, saco a algún ganador que quiere ir a consulta con Doctor Guru y además recordaremos eh, su dato para contactarlo con mucho gusto. Vamos a un corte, regresamos con más. El balance. Eh, me están comentando que ahorita la red de zona 3, en, eh, como tal, si quieres escuchar la radio está, no, no, está fallando, pero en tu auto sí, o en Facebook sí estamos también. Ay, menos mal, ¿verdad? ¿Hay alguien por ahí? Sí, sí, nos están escuchando. Eh, gracias por compartir este día de hoy. Buenas tardes, yo me hago una bebida japonesa con agua mineral y una cucharada de Kuma en polvo y hielos. Y además le agrego lo que es la bebida de calpico, ¿no? de algunas marcas por ahí. Eh, bueno, pues ahí está una combinación para hacer un sabor diferente. Lo más probable es que sean derivados de la tapioca. Para quien conoce la tapioca, es una bolita blanca. Uh -huh. Se usa mucho para uh -huh. postres. A los, a los amigos de la repostería, la tapioca es de lo mejor que hay uh -huh. también. Muy bien, dice: Hola, me gustaría participar por el regalo del día de hoy, que es la consulta. Soy María Trinidad Sandoval. Eh, tengo problemas con mi estómago. Eh, me gustan mucho los frijoles y me siento muy inflamada cuando los como. Y uh -huh. con muchos alimentos tengo como que colitis nerviosa. Eh, que vayan juntando su expediente para poder hacer la consulta. Por ahí con está, ¿no? Que vaya uh -huh. haciendo su expediente. Uf, desde hace como 22 años padezco de hipotiroidismo, tengo hígado graso, padezco de la enfermedad eh, más horrible que se llama fibromialgia también. Sí, es una enfermedad que sobre todo uh, son de las fibras musculares, existen los puntos gatillo cerca de las articulaciones, pero la unión neuromuscular es la transmisión, es la fibromialgia. Uh -huh. Sabrina, gracias. Álvaro, muchas gracias. Muy bueno el programa. ¿Pueden volver a dar los datos? Claro que sí. Eh, bueno, del... se queda grabado el programa ¿eh? para cualquier otro dato de las recetas que hemos compartido. Eh, que Nos queda poco tiempo y a mí sí me gustaría como que centrarnos en el tema también y al final repetir los datos y además elegir un ganador que podrá irse a consulta con... Contigo, uh -huh. doctor Gurú. Eh, vamos a ver lo que vamos a hacer, el centro de, de lo que son las raíces, de lo que son las especias, entonces. Sí, una especia. bueno, recordemos que para cocinar tienes la parte burda, que ya sea, no sé, papas, ¿no? los vegetales. Los... Y lo que, mientras está en el proceso de cocción, que lo vas a meter al fuego... Eso es lo que se, se incrusta. Sí. Y al final de cuentas cuentas, esa masa va a tomar ese sabor. ¿no? Uh -huh. Entonces es una mezcla de sabores del sabor original. ¿no? se si haces papas y después le pones este, cualquier tipo de condimento. ¿no? Aquí se usa mucho el recaudo. ¿no? Uh -huh. O sea, para las personas que, que son asiduas a la, a la parte del recaudo. Es enorme lo que pueden hacer ahí. O sea, si es que tú a la cebolla y al jitomate con esta mezcla le pones tipos de aceites, le pones tipos del orégano, ¿no? Va a cambiar eh, la consistencia. Va a cambiar eh. muchísimo porque este proceso de cocción uh -huh. es una mezcla, es, su, es su química. Uh -huh. ¿no? Vas a aumentar la temperatura, se van a mezclar los ingredientes. Y de una cosa, ¿podemos perder el potencial de realmente lo que estábamos ingiriendo, es decir, de las vitaminas minerales que hubiéramos podido obtener? En casos extremos, sí, subamos en esto de lo frito. ¿no? Ajá. O sea, hay unas costumbres, supongamos esto de, de los casos uh -huh. o las fritangas, eso es muy muy duro. Uh -huh. eh, esas, ese tipo de costumbres en el mestizaje nos ha dejado muchos muertos, <laughs> porque estamos hablando de personas que eh, pues fríen uh -huh. y esa grasa, en vez de que te dé energía, estás quemándola. Entonces, todo ese tipo de, de cuestiones del de caso, de echar aceites y litros y litros, y estar sacando el Recordemos que las grasa son cadenas largas de ácidos grasos. Uh -huh. Entonces, si tú sacas y extraes esa energía, estás que, tomando de, únicamente los recursos. Muy bien. Y me gustaría decir esta, esta frase, que es de uno de los textos de Ayurveda. Dice, los alimentos que gustan a quienes están en la moralidad de la bondad, aumentan la duración de la vida, es decir, la longevidad. Purifican la existencia, dan fuerza, salud, felicidad, satisfacción. Estos alimentos son jugosos, cremosos, sanos y agradables al corazón. Esa es una cita del Bhagavad Gita, de las enseñanzas védicas. Uh -huh. Y muchos de estos movimientos lo que intentan es relacionar la felicidad de tu existencia con la alimentación. Entonces, si tú optas por un examen de tu vida, de cómo es tu existencia, y estás dispuesto a cambiar la alimentación, es de lo básico que hay en esto. Puede ayudarnos. ¿De qué manera podemos obtener nutrientes, eh, grasa incluso, pero de manera buena? El gui es una de las mayores. Para quien conozca o tenga amigos de, de India, es de lo básico que usan. Uh -huh. eh, también tenemos eh, las, las formas saludables, todo lo que sea fresco. En Ayurveda se recomienda que no se coman alimentos después de que hayan pasado tres o cuatro horas. Es decir, cocinas y ya sabes que te lo vas a comer. ¿no? Y bueno, también esta cultura habla de hacer un agradecimiento. A veces nosotros perdemos la noción de lo que es que nuestra madre tierra nos esté alimentando. Uh -huh. Entonces estas dos polaridades, el sol y la tierra, hacen el alimento y se va a distribuir. Muchas de las oraciones que hacemos en la comida uh -huh. es para poder agradecer. Entonces, es una red completa, ¿no? Es El más... alimento es vida y es lo que nos da vida también. O sea, la tierra o sea, sí. extrae. O sea, esa o sea que me encanta? Y, y uh -huh. algo que estoy acostumbrando ya a las reuniones que voy, me llevo mis cacahuates tal cual, o sea, me encantan, uh -huh. me encantan, almendras, me encantan, las nueces también, las pepitas, o sea, este tipo de, de, de alimentos que te nutren pero además que te causan saciedad y además que te causan un buen sabor. Y es todo un ritual la alimentación. Es que es Sí, yo Cuando recuerdo mucho. Cambiar en lugar de los tostitos enharinados estos que nomás es, ¿no? Sí, si una persona me decía que en México tiene la característica de decir provecho cuando se come. ¿Provecho? El decir provecho, el uh -huh. que tú te alegres de que el otro esté comiendo. ¡Ay, qué rico. De que te haga un bien. Es parte de nuestro ritual y de nuestra cultura. El Compárteme que... tu teléfono que nos queda poco tiempo y vamos a sacar ganador. 3320130027. Repito, 3320130027. Muy bien, me voy a ir de abajo hacia arriba y esperemos que alguien que haya contestado correctamente el día de hoy, que, que tenga alguna situación en especial, pueda eh, ganar. Vamos a esto en, inmediatamente. Tú me dices y yo paro. Va, me voy a voltear, me voy a voltear y tú me Tres, dices dónde. dos, listo. Ahí volteo, okay. Uh, ay, dice buen día amigos. Eh, ay, bueno, no, nos <laughs> Me dice que, que, que hace la bebida eh, con agua mineral y una cuchara de cúrcuma y está participando. Uh -huh. Vamos a ver, Miguel Ángel, sí si es Miguel Ángel Carrillo. Y ya los escucho por tuning y ya se está escuchando. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Miguel Ángel Carrillo, tú tienes una consulta. Por favor, dirígete inmediatamente Un a Instagram. WhatsApp este, 3320130027. Por favor, mándame WhatsApp y agendamos a la semana. Miguel Ángel Carrillo se, Miguel Ángel se va a identificar por contigo. Favor. Sí. sí. Los demás también este les agradezco. Buenas tardes. Eh, soy la maestra Patty. Me pueden pasar por este medio los datos de, en la red para poder contactar al doctor. Claro, los acabamos de compartir. ¿Tu uh -huh. página cuál sería? Está Facebook, Instagram y si me pueden inscribir en YouTube, uh -huh. es Guru Calza, K-H-A-L-S-A. Nos queda poquito tiempo. Quiero que me digas un alimento, uh -huh. por ejemplo, de un jugo, y ese sería otro tema que podamos hacer, que no puedes compartir con otro ingrediente, porque entonces te, se puede fermentar. El y copo. la gente no entiende. Mande. El coco es una de las maravillas, el jugo o el agua de coco. Agua de coco. El agua de coco es de lo mejor que existe. Pero uno, por ejemplo, no un ingrediente que digas, es este, pero no lo puedes compartir con este porque entonces se fermenta en tu estómago. Sí, hay um, algunas combinaciones que no se pueden hacer. Sí, hay una corriente que se llama los trofológicos. Ajá. Y esos hablan mucho de la fermentación. La trofología se ve. Uh -huh. Entonces, eh, son múltiples. Uh -huh. eh, lo más claro es la mezcla de los cítricos con otra cosa. El cítrico una vez que actúa, empieza a degradar. Entonces, la respuesta sería el jugo de limón. Uh -huh. <laughs> si tú el jugo de limón no lo haces en el momento, eh, hace un proceso de oxidación. Entonces, los cítricos, eh, en especial el limón, que sí. es lo más usado, necesitas eh, cortarlo y consumirlo, y es favorable. Pero si tú el, lo dejas fermentar, se oxida, es algo que puede tener consecuencias. Entonces, para todos los que nos están escuchando, necesitan tener muy en cuenta que una vez que ya estás preparando, ya empezó la digestión. ¿no? Bien. tu cuerpo ya empieza a asimilar el alimento y ya está listo para prepararlo y para recibirlo ya desde que lo estoy partiendo ya desde que lo estoy mezclando desde que lo estoy cocinando lo mejor lo más fresco posible ya nos vamos doctor muchas se gracias. queda grabado el programa ahí están los datos también muchas gracias porque no nos alcanza el tiempo y agradecer al equipo que hace posible este programa muchas gracias Aid como siempre en la producción producción Magda qué tal muy bien eh, señora Tapí pasamos a la liguilla Chivas ya estamos en la liguilla no nos fuimos a repechaje estas noticias también nos gusta dar iniciando la semana